Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, en esta mañana. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 58. Dice la palabra de Dios así: el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justicia, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y deleites ayunáis, y para herir con puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás él, y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres, bueno, ya habla aquí del día de reposo, que era un mandato también del Señor. Vamos a orar, hermanos, una vez más. Dice la Biblia: orad sin cesar. En la casa, mientras estamos haciendo algo, no sé cuántos han tenido esa experiencia de sentir un deseo intenso de orar, y uno tiene que dejar lo que está haciendo y irse a orar, y uno puede orar con una libertad maravillosa. Si uno deja pasar ese momento, no voy a terminar esto aquí, luego voy y está ahí, después lo va a hacer y no tiene la misma libertad. Hermanos, Dios sabe tratar con nosotros. Dice la Biblia: orad sin cesar. Vamos a orar pidiendo al Señor que nos hable al corazón, que nos hable al corazón. Dios sabe la necesidad que tenemos de Él en nuestra vida, y vamos a orar. Las hermanas, por favor, inician esta oración. Eterno Dios y Padre Santo, yo te alabo, mi Dios del cielo, y te doy gracias por tu misericordia, Padre Santo. Gracias, precioso Señor, gracias por tu palabra, Señor. Te pido que nos des la sabiduría necesaria
Que nos des tu ayuda, Señor Santo. Que nos des tu bendición, Padre Celestial. En tu nombre, glorificado Salvador Jesucristo. En tu nombre, glorificado Salvador Jesucristo. Amén. Salude al hermano que tiene al lado con una sonrisa. Dios le bendiga. Con una sonrisa a todos. Amén. Paz de Cristo, hermanos, para todos. En la Biblia encontramos mandamientos para todos nosotros, para los humanos, para los hombres en la tierra, que tienen que ver básicamente con la relación con Dios y la relación con el prójimo. En el Antiguo Testamento, la ley se componía de 630 y más mandamientos. Y en el Nuevo Testamento el Señor redujo todos esos mandamientos en dos: amar a Dios y amar al prójimo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿cómo es que mora el amor de Dios en él? Y si no puede amar al hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? El que ame a Dios, ame también a su hermano. Y si leemos la Biblia, en el Pentateuco, en los primeros cinco libros de la Biblia, vamos a encontrar, hermanos, especialmente en los libros de Números y Levíticos, de la relación del hombre con Dios y la relación del hombre con el prójimo. Con Dios, los mandamientos, la obediencia: no matarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, no desearás los bienes ajenos y todo lo que tiene que ver con los mandatos que el Señor nos ha dado. Todo lo que tiene que ver con la relación entre el pueblo. Las leyes sociales. Y una de ellas que me parece a mí que casi que ni debía el Señor decirla, porque eso estaría como implícito en la humanidad del ser persona, o en el ser persona como humano. Tiene que decir el Señor: no pondrás tropiezo al ciego. Uno ve un ciego y no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Uno siente, por una parte, el deseo de darle gracias a Dios por la vista que uno tiene, y lo otro como el deseo de ayudarle, porque él va ahí para indicarle por este lado y en el Transmilenio y como sea. Uno quiere indicarle dónde es la puerta del Transmilenio. Bueno, ellos han aprendido con tanta destreza a movilizarse y a saber dónde se quedan. Dios les da una gracia especial. Pero ¿cómo va a pretender un ser humano pensar en que, como se va a subir al Transmilenio, digámosle a que es aquí para que se estrelle o para que se vaya al piso? Eso no cabe en la mente de un ser humano, ¿cierto? Pero los hay. Hay gente muy depravada. Y entonces el Señor tiene que decir: no pondrás tropiezo al ciego. Y yo no sé. El Señor, que sabe todas las cosas y la condición del ser humano, y a veces en sus pasiones tan bajas, tiene que decir el Señor: no maldecirás al sordo.
Como él no lo escucha, entonces lo insulta y lo insulta, y el que lo está al lado se ríe y se burlan de él y todo eso. Eso es un pecado grave delante de Dios. Entonces el Señor habla de unas leyes sociales, que si usted lee, era de la convivencia pacífica, y que si se presentaba algo, habían unas normas de justicia. Existía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, en su comportamiento. Si usted se porta mal, con usted se van a portar mal. Si usted en una riña le quita una mano al contrincante, se la quitan también. Si le sacó un ojo, se lo van a sacar, ojo por ojo y diente por diente. Y el Señor explicó eso. Eso fue en la ley. Pero ahora dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene que vencer con el bien el mal. No resista al que es malo. Usted no se va a vengar ahora. Por eso, como si alguien cometía un error con su prójimo, entonces iba a unas ciudades de refugio, que allá no podía entrar el vengador de la sangre. Y eso tiene una aplicación espiritual para el pecador que ha cometido pecados contra Dios y contra el ser humano, contra su prójimo, a un lugar de refugio donde ahí hay protección. Se llama la presencia de Dios, se llama la gracia de Dios, se llama el amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario, para que pueda sentirse seguro por todo lo que cometió anteriormente. Muchas cosas más. Y hablar de la obra social es hablar del bien que puede hacer una persona a la sociedad. Y entonces el Señor habló a quien se necesita ayudar. Se necesita ayudar a los necesitados, valga la redundancia. Que trabajando con las manos tenga que compartir con el que padece necesidad. El Señor dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. A mí no siempre me tendréis. Y entonces el Señor habló que se debe ayudar a la viuda, que se debe ayudar al huérfano, que se debe ayudar al extranjero, que se debe ayudar al levita. Y ojo a esto, el Señor dijo que nos acordáramos de los pobres, y dijo que nos acordáramos de los presos. Si está preso, fue porque cometió algún agravio, un hecho punible, y entonces el juez lo condenó, pero nosotros no podemos condenarlo ni olvidarnos de él. El juez es él. Nosotros debemos seguir el conducto que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros tenemos un hermano que está preso, y hay varios hermanos en la cárcel, unos porque estando afuera se descarriaron, hicieron cosas, y otros porque conocieron al Señor en la cárcel. Pero como sea, dice la Biblia, acordaos de los presos. ¿Cómo? Como si estuvierais presos juntamente con ellos. Hoy que estamos en este culto de obra social y hacemos obra social, yo le pregunto: ¿usted ora por los presos? Bueno, usted lo sabe, Dios. ¿Usted se acuerda de los presos? ¿Usted manda alguna cosita para los presos? ¿Usted ha mandado algún? ¿Lo hace frecuentemente o alguna ocasión? Que, hermano, nosotros debemos tener en cuenta eso. La iglesia hace obra social en la cárcel. Qué bueno que podamos nosotros tener eso en nuestro corazón, y que sea un sentimiento, un deseo, acordarnos de los presos.
acordarnos de la viuda. Una viuda es porque se le ha muerto su marido, y algunas que pues trabajan, pero hay otras que el que trabajaba era él. Quizá no alcanzó la pensión, o mientras se hace la sustitución de la pensión, viene una aflicción y una situación bien intensa que necesita un tiempo pues como de duelo, de acompañamiento. Y por ende las cosas se van descuidando porque entra como en una confusión. Claro, hay algunas mujeres muy con una destreza tremenda que siguen es como punta de lanza, pero no son todas. A las viudas necesitamos ayudarlas. Nosotros tenemos viudas aquí en la iglesia y necesitamos ayudarlas, porque lo que ellas ganan tal vez no les alcanza. Cabeza de familia, trabaja, dos hijos, tres, qué sé yo, así sea uno, el estudio, la pensión, los buses. Los que tenemos hijos sabemos la inversión con ellos, el estudio. Y necesitamos ayudarlas. En la iglesia tenemos huérfanos y el Señor nos manda que nos debemos acordar de ellos. Nosotros necesitamos hacerles un acompañamiento a ellos, porque fácilmente los amigos los van a inducir por caminos perversos, por caminos malos, y se nos pueden perder. Necesitamos, hermanos, hacer la obra social que el Señor nos ha mandado. Necesitamos cuidar de nuestros ancianos. Que eso es una obra social. Hay fundaciones, personas que tienen el deseo de hacer la obra social y tienen fundaciones que ayudan a los niños, y a los niños que se dejan ayudar y que llevan allá, los tienen en un lugar, les enseñan, los educan y quieren sacar ciudadanos de bien. Otros que se dedican a cuidar ancianos, apoyarlos a ellos. Otros que dedican a apoyar el estudio, a sacar, apoyar a la gente que estudie, que se capacite. Y yo doy gloria a Dios porque en estos tres promociones hemos sacado casi 100 bachilleres, y 100 bachilleres pues de todas maneras en una comunidad de 500, de 600 tienen una trascendencia bastante buena. El conocimiento enriquece y cambia el comportamiento de las personas. Nosotros necesitamos hacer la obra social. ¿En qué consiste la obra social? En hacer bien. ¿Y qué hemos leído? Que soltemos las ligaduras de maldad. Lo primero, descargarnos de tantas cosas que quizá estamos sobrecargados interiormente. Lo segundo, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Hay personas que a cambio de tener en su corazón el deseo de ayudarle a alguien, lo que hace es explotarlo. Lo que hace es que trabaje para él y no le paga el salario. Y entonces se enriquecen con el trabajo de los demás. La Biblia enseña que al trabajador hay que pagarle su salario, que no hay que retenerle el salario, que hay que pagarle el salario. Y entonces la Biblia dice en Santiago capítulo 5 verso 1, contra los ricos opresores. En días pasados me comentaron que hay un señor que tiene una empresa y entonces contrata personal, les pone 2 meses de prueba, entonces los pone a trabajar y cuando van cumpliendo los 2 meses, no, se van, ni prestaciones, y que vaya por el sueldo a los 2 meses, 3 meses,
¿Y qué hacemos aquí? Lo que pasa, hermano, es que pues una demanda, eso, con tan poquito, sacarle una cita en un centro de conciliación, a ver qué se puede hacer, en fin. Pero hay gente que tiene ese espíritu de explotar a los demás. Vamos ahora, ricos, dice Santiago capítulo 5. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su voz testificará contra ellos y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Eso es grave. ¿Sabe quién es el defensor de los pobres, del huérfano y de la viuda? Se llama Jesucristo el Señor. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Alabanzas a Jesús. Y súmele a eso al levita. Hermanos, quiero invitarlos entonces, después de hacer estas consideraciones, a quién tenemos que ayudar. Y gracias, hermanos, por lo que ustedes traen para la canasta familiar, porque eso se comparte con familias. Aquí compartimos cada mes un mercadito que mandamos a los pastores que han salido de aquí, y eso para nosotros es una satisfacción, poderlos apoyar, saber que estamos con ellos en el desempeño de su trabajo. Por eso, cuando un pastor nos visita, y así dice el reglamento, lo debemos atender de la mejor manera, reconocer su labor, reconocer su trabajo, ofrecerle su tintico, ofrecerle lo que mejor podamos, atenderlo, que él pueda sentirse bendecido por la iglesia, darle una contribucioncita para sus pasajes. En fin, eso es una bendición de Dios, y mucho más si viene de un pueblo. Ustedes conocen el desarrollo de la obra, que todas las congregaciones no son como esta. Aquí estamos nosotros bendecidos por la gracia de Dios, y esa bendición nosotros la tenemos que compartir con nuestros hermanos. En lo que tiene que ver con la canasta familiar, lo hacemos aquí. Y algunos hermanos, perdónenme que mencione esto, pero aquí estamos en familia, yo no voy a decir nombres, no voy a mencionar nombres, pero hay algunos hermanos que no han tenido para cancelar el recibo de la luz o los recibos de los servicios domiciliarios. Y entonces, con esa ofrendita que usted trae, de ahí en algunas ocasiones les ayudamos. Hermanos, nosotros no podemos ser insensibles a que si se le está goteando la casa a la hermana, al hermano, nosotros no podamos que sacar un día, ir unos cuantos y quitar esas tejas y cambiarlas y eso, para que el hermano, la hermana tenga un poco de tranquilidad. Si no lo hacemos, entonces ¿dónde estaría pues el amor del Señor en nuestros corazones? ¿Cómo que le van a cortarla? Es que vea, se la cortan, se le cortan. Usted sabe que si no pagamos los recibos nos lo cortan, y después hay que pagar una reconexión y se hace más grande el hueco. Entonces lo ideal es que, claro, no podemos tampoco pagarles el recibo a todos, pero sí podemos en algún momento, algún necesitado, una vez a este, otra vez a otro, en fin. No son tampoco a todos, porque la gran mayoría tenemos la bendición económica, y eso hay que agradecerle al Señor de los cielos. Por eso, hermanos, el culto de la obra social no lo debemos menospreciar, ni nos debemos nosotros olvidar de hacer la obra social. Yo sé que los hermanos todos somos generosos, pasa que se nos olvida. Y usted quería, cuando llegó aquí y escuchó, ay, qué pena,
Seguramente pensó, voy a comprar ahorita algo antes de irme para la casa. Pero si lo ha pensado, propóngalo en su corazón y no se vaya para la casa. Cuando se termine el culto, compre algo y trae a la canasta familiar, que eso es bendición para los hermanos. Eso es bendición para su vida, porque dice la Escritura, más bienaventurado es dar que recibir. Y hay de pronto una mala interpretación en el sentido de las obras. Nosotros venimos, yo por lo menos, de una tradición donde nos enseñaron que la salvación era por obras. Usted comparta, dé, sea generoso y se gana el cielo. Y allá había un señor que tenía un camperito, y entonces un día llegó una señora enferma en el bus y él dijo, no, yo la voy a llevar a la casa, o por lo menos hasta allá más cerquita. Y la gente decía, no, este señor sí se va a ir en alma y cuerpo para el cielo, en cuerpo y alma para el cielo, que porque hizo el favor. Bueno, no es tanto para ganarse la gloria, pero sí es una obra social, sí es un favor que está haciendo, y eso Dios lo bendice. Nosotros no hacemos obras para ser cristianos, sino que hacemos la obra social porque somos cristianos. Voy a pedirles el favor, vamos a leer aquí unos textos antes de terminar. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, y por eso el Señor nos dice que en la medida que nosotros sembramos, así mismo vamos a recoger. San Lucas 6:38. San Lucas 6:38. Los que tienen la Biblia, pasen las hojas y busquen su Biblia, y los que no, hermanos, léanlo ahí en la pantalla, pero la idea es que recordemos lo que dice la palabra del Señor. San Lucas 6:38. Dad y se os dará. Ayúdenme a leerlo. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Amén. No sé si a ustedes les ha pasado, y la otra vez les comenté, que uno ve de pronto en la plaza hay una canasta grandecita y llena de tomates o llena de frutas, y uno dice, ve, esta canasta está grande y voy a comprarla aquí. Y sucede que cuando se acerca, la canasta debajo tiene papel o tiene algo, y en la parte de encima es que se mira como si estuviera llena. ¿Sí han visto eso o no? Eso no es una medida llena. ¿Cómo dice el texto? Dad y se os dará. ¿Se os dará qué? Medida buena, apretada y remecida. ¿Esto que les estoy diciendo es una medida apretada? ¿Es una buena medida? ¿Es remecida? Y cuando decimos de remecer, eso, ¿qué idea le da? Medida buena, apretada. Cuando se recoge la cosecha en el campo y tenemos ahí el costal y échele, y entonces para que le quepa más, ¿qué hacemos? Se coge así de los lados el costal, ¿sí o no? Y se sacude para que le quepa más, ¿sí o no? Y dependiendo lo que sea, entonces como está aquí arriba, en ocasiones se coge el costal con el pie y se ¿sí o no? Para que le quepa más. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios, porque ustedes saben que el Señor en su enseñanza fue muy práctico. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Hermano, el que siembra recoge, el que busca halla, el que pide se le dará, y al que llama se le abrirá. Amén. Cuando uno hace esto con amor, tiene recompensa de parte de Dios. Este texto clásico, que lo leemos muchas veces en los cultos de la obra social, Deuteronomios 15, dice que por esto te bendecirá Jehová y te dará bendición. Por esto te bendecirá Jehová.
Cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con la cual obligó a su prójimo. No demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonará de tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da por heredad para que tomes en posesión. Si escuchares fielmente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna ciudad, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, ni abrirás a él, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Y si falta, sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello, ¿qué pasa? Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Claro que esto también hay que saberlo hacer, porque dice la Biblia que cuando des limosna no hagas tocar trompeta. Cuando de algo no es para que todo el mundo lo sepa. No me tocó darle porque sí sabe cómo está él, ¿no? Me tocó llevarle un mercadito porque es que ella está muy mal, ya perdió su recompensa. Lo que haga tu izquierda que no sepa tu derecha, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Alabado sea el Señor. Aleluya. Proverbios 28:27. Vamos a tratar de leer rapidito para no demorarnos mucho. Proverbios 28:27. Ayúdeme a leerlo, por favor. Vuélvalo a leer. El que da al pobre. Hermanos, usted tal vez ha visto muchas cosas y ha visto correr mucha agua debajo del puente, como dicen los abuelos. Hoy tenemos, mañana no sabemos. Hoy no tenemos, pero mañana vamos a tener, con la bendición de Dios. Créalo. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios 9:6. Que la contribución, la ofrenda, la colaboración debe ser en la medida que hemos tenido prosperidad. Primero, pues dice la Escritura que ninguno podía presentarse delante de Jehová con las manos vacías. Y ya en el Nuevo Testamento entonces nos dice que es como Dios lo haya prosperado. ¿Te parece?
como Dios lo haya prosperado. Por eso la ofrenda no es igual para todos. Si alguien se gana 2 salarios mínimos, pues la ofrenda debe ser mayor que el que se gana 1, porque es como Dios lo haya prosperado. Si se gana 3 salarios mínimos, pues la ofrenda debe ser mayor. El diezmo sí, pues es el diezmo, ¿no? Dice el versículo 6: pero esto digo, hermanos, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador triste. ¿Al dador qué? ¿Hay alguno que haya dado una ofrenda y se haya sentido triste por la ofrenda, por los 2000? Es posible, porque da la ofrenda pero no se desprende de ella, y él vive pendiente de si qué van a hacer con esos 2000 y dónde llevan la canasta, y es decir, está mirando, es, no se desprende de la ofrenda, y qué van a hacer con esa ofrenda, y estos 2000 me hubieran servido para el helado, me hubieran servido para... Entonces así no es. La Biblia nos enseña que debemos hacerlo con alegría y desprendernos pues de la ofrenda. Y mire la promesa, verso 8: y poderoso es Dios. ¿Para qué es poderoso Dios en este caso? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios para suplir, para bendecirnos. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Y algo más, mi hermano, esto para que nos gocemos. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Goces, hermano, porque es palabra de Dios. Hermanos, la Biblia dice que de estas cosas no nos debemos olvidar. Hebreos 13:6. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y de la ayuda mutua no os olvidéis. Hebreos 13:2, 13:1 y 2. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Verso 3, acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Eso es lo que el Señor nos manda. Amén. Nosotros debemos entonces dar para contribuir con los necesitados por razones ajenas a su voluntad. Y también nosotros debemos sembrar para los misioneros, los pregoneros de la palabra, los que llevan el mensaje de la palabra de Dios. Romanos 15:26. Nosotros sembramos lo espiritual, dice que debemos cosechar lo material. ¿Quién lo puede leer ahí?
Amén. Y dice también en Gálatas 6:10, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia en la fe. Amén. Primera los Corintios 16:1. El apóstol está agradeciendo el apoyo que la iglesia le estaba dando por la ofrenda que le estaban enviando, por el apoyo que estaba recibiendo, porque los hermanos se dieron cuenta de algunas necesidades que él tenía y lo apoyaron de una manera decidida. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pero hermanos, todas estas escrituras, toda esta bendición que el Señor nos promete es para nosotros. Amén. Vamos a leer tres versículos más. Deuteronomios capítulo 16. Porque más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra de Dios. ¿Lo podemos leer? El verso 17, ¿no? ¿Cada uno con qué? Cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. ¿A cuánto nos ha dado el Señor Dios Todopoderoso bendición? Para beneficio personal y para poder compartir con alguien. Amén. Hechos 11:29. Dice la escritura que conforme a lo que los apóstoles tenían, ellos enviaron un donativo. Conforme a lo que tenían, no conforme a lo que no tienen. Entonces los discípulos, ¿qué hicieron? Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, ¿qué fue lo que hicieron? Enviaron socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Pero lo hicieron ¿qué? Conforme a lo que tenían. Y ya leímos que es conforme Dios haya prosperado la vida de la persona. Vamos a leer, estén de pies, hermanos. Los invito para que estén de pies y miremos en Job capítulo 22. Esta es una invitación, hermanos.
especial para toda la iglesia aquí en esta mañana. Una invitación especial. Jot 22, 21 hasta el 30. A veces no hacemos las cosas y el Señor se enoja. No se agrada. Y entonces la invitación es: vuélvete ahora en amistad con Dios. Vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. ¿Cuántos quieren que se vaya la aflicción de su casa? Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos de oro de Ofir, como piedras de arroyos de Oír, y como piedras de arroyos de oro de Ofir, el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. ¿Cuántos quieren levantar su rostro al Señor ahora? Orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y será firme, y sobre tus caminos resplandecerá como luz. Cuando fueren abatidos, dirás tú: enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente. Y por la limpieza de tus manos, este será librado. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Él tu rostro. Aleluya. Oirás, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. ¿Cuántos queremos y anhelamos la bendición del Señor? Hermanos, esto por hacer lo que el Señor nos manda. Usted quiere que Dios lo bendiga en su economía, sea fiel en sus diezmos. ¿Usted cree que todas estas promesas lo alcancen? Comparta con el necesitado, porque esa es palabra de Dios. Hermanos, vamos a orar y vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, nadie sería salvo. Si nosotros no hacemos las cosas como corresponde a cristianos, hermanos, estaremos entonces muy mal. Pero si hacemos las cosas según la palabra de Dios, seremos bendecidos por la gracia del Señor. ¿Hay alguien aquí en esta mañana que haya sentido que Dios le habló al corazón? Queremos orar por usted aquí. Queremos orar por usted aquí ahora. ¿Ha sentido que Dios le ha hablado y que necesita a usted tener un corazón generoso, que necesita a usted enmendar algunas cosas? Hermanos, por esto te vendrá bien. Te bendecirá Jehová y por esto te vendrá bien. Alabanzas al Señor. Vamos a orar, hermanos, confiadamente en el nombre de Jesús. Soberano Señor, te doy la gloria y la honra a ti, Padre Santo. Ayúdame, soberano Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres muy amoroso, Señor. ¿Cómo es lo de los técnicos del Sena o algo así? Algo del Sena, los cursos del Sena. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor Jesucristo.
Gracias, Señor, por tus bendiciones. Bendícenos, Señor. Queremos alinearnos a tu voluntad de acuerdo a tu palabra, Señor. Yo creo que contigo estamos bendecidos y tú eres nuestra primera bendición. Y teniéndote a ti, Señor, estamos completos. Bendición total sobre esta iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros. Démosle una alabanza al Señor. Con mucha alegría, dele una alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mis hermanos, 365 hermanos en total en esta escuela dominical. Yo tengo en esta mañana un sentimiento, siento que el corazón se me va a salir saltando de aquí para allá, de la alegría de saber de la hermosa congregación que el Señor tiene en Voz a la Cabaña. Usted y yo somos una iglesia hermosa. Mire, hermano, estaba en el tercer piso escuchando una propuesta de algunos hermanos que hicieron el técnico en primera infancia y realmente es un trabajo de calidad. Estaba allí mirando el trabajo que están proponiendo los hermanos del departamento de profesionales y yo lo invito, hermano, haga parte. Estaba mirando aquí el culto, una iglesia que tiene un corazón dadivoso y que es un servicio de asistencia social. Por todas las áreas nos queremos mover y queremos servirle al Señor. Yo lo